Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla el doctor Guillermo Reyes Gamonal, cirujano digestivo y bariátrico, con certificación nacional e internacional en los países de Francia, Brasil, México, en constante actualización. Trabajo en el Hospital Almenara, en el Servicio de Cirugía de Esófago y Estómago, Centro de Referencia Nacional de Pacientes Bariátricos Complicados, ¿no? También soy miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. Es esta sociedad la única aceptada originalmente por la IFSO. La IFSO es la única sociedad internacional validada para manejar pacientes bariátricos y sus procedimientos, sea balón gástrico, manga gástrica y bypass gástrico. En este caso, mi objetivo es explicarle, obviamente esto no reemplaza una consulta médica, pero explicarle en qué consiste la colocación del balón intragástrico. Para resumirlo y para hacerlo algo menos tedioso, es como ustedes pueden ver aquí, es un baloncito que se coloca dentro del estómago, se infla, ¿sí? Por endoscopía generalmente, también puede ser sin endoscopía, pero el precio se eleva un poco más. Se coloca por endoscopía el balón intragástrico y se coloca como medio litro de agüita, es decir, más o menos medio litro de agua o 500 mililitros, para hacer que el estómago se sienta más lleno, es decir, casi es como ocupar la mitad de la capacidad del estómago, totalmente haciendo que el paciente sienta menos hambre y o se llena más rápido. El problema de este balón intragástrico es que solamente dura 12 meses como máximo y que tiene que ser retirado a los 12 meses, haciendo de que por ahí, si es que el paciente no adapta bien su estilo de vida, regane peso y se genere un efecto rebote. Obviamente, bueno, como me caracterizo, es siempre decirle la verdad, todos los beneficios y todos los contras que tiene este procedimiento. Empezamos entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿qué es y cómo funciona? Ya les expliqué, es un baloncito que se pone en el estómago por dentro, se infla con 500 mililitros de una sustancia azul, que se llama azul de metileno compatible con el organismo, no hay problema. ¿Quiénes son los candidatos a la colocación del balón intragástrico? Los pacientes que tienen IMC entre 25 y 30, ¿sí? 25 y 30. ¿Cuánto peso se pierde? Depende, se puede perder de entre el 15 y el 25% del peso inicial, entre 10 y 15 kilos. Sin embargo, existen pacientes que son un poco traviesos y no adaptan su nuevo estilo de vida, y a pesar de que se llenan rápido porque tienen el balón dentro del estómago, comen helado, comen gaseosa, bebidas azucaradas, entonces eso evita que el paciente pierda peso. Aparte, no cambia su estilo de vida, porque hay que recordar que por más procedimiento bariátrico que uno se haga, siempre hay que cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, un paciente se pone un balón, baja de peso, se le retira el balón a los 12 meses porque no puede seguir con el balón intragástrico más tiempo porque se puede romper, ¿sí? Y el paciente puede reganar peso. Y al reganar este peso, el paciente dice, uy, no me sirve el balón. No, el balón sirvió mientras estuvo dentro del estómago. Una vez que se retira, ya el estómago tiene la misma capacidad. Entonces, el paciente siente la misma hambre. A diferencia de la manga y el bypass, que son cirugías o procedimientos bariátricos que ya son más permanentes, ¿no? Entonces, el IMC entre 25 y 30 es el paciente que tiene que ponerse el balón, que puede ponerse el balón, es el paciente con IMC de entre 25 y 30. Doctor, y si tengo 31, o si tengo 32, o si tengo 38 de IMC. Si usted tiene 38 de IMC, ese valor se lo puede dar tranquilamente la secretaria o yo en la evaluación, en la consulta médica, ¿sí? Lastimosamente va a ser muy susceptible al fracaso para colocarse el balón. Es decir, si se coloca el balón, puede ser que no le sirva mucho. Puede ser que baje 1, 2, 3, 4, 5 kilos. Como también puede ser que si es aplicado o aplicada, baje sus 10, 15, hasta 20 kilos. Podría ser. ¿Cuánto tiempo permanece el balón? Nosotros ponemos el balón de la marca Spatz. Spatz 3. Es una muy buena marca reconocida internacionalmente y con todos los estándares y aprobado por la FDA, que es la Sociedad de Estados Unidos que aprueba dispositivos. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Igual este PDF yo se los paso por vía virtual para que lo pueda analizar y detallar principalmente, ¿no? Pueda leerlo detenidamente. ¿Qué síntomas siente en los primeros días o en los instantes después de la cirugía? Náuseas, vómitos y dolor abdominal. Pero esto pasa entre el quinto día y el séptimo día. Generalmente hay muchas personas que les pasa al tercer día, ojo, ¿ah? Así que es importante saber eso, ¿sí? 48 a 72 horas que sería el tercer día. Pero en muy extremos casos pasan al quinto o al séptimo día y el paciente sí logra su objetivo. ¿Se puede romper el balón por dentro porque es una pelotita? Sí, de por sí es bien resistente porque recibe el. Disculpen. Resiste el jugo gástrico, ¿sí? Al resistir el jugo gástrico. Puede aguantar cualquier otra cosa, ¿no? Puede comer ceviche o lo que usted desee, hasta ají. Sin embargo, lo ideal es que usted cambie su tipo de dieta, ¿no? Obviamente el ceviche no da muchas calorías, a diferencia de un lomo saltado o un pollo a la brasa, pero siempre es
ponerse el balón y ahí no está la solución solamente, sino es adaptar un nuevo estilo de vida y aceptar que uno está comiendo menos, ¿sí? Y el balón se puede romper si es que se recibe un golpe a uno en el abdomen, ¿no? Recién se pone el balón y tiene un accidente de tránsito muy fuerte, se golpea el abdomen, sí. Con un puñete, en extremo caso, podría ser un golpe, ¿no? Usted juega, está jugando fútbol o fulbito, o de repente un pelotazo y puede romperse, sí, pero necesitaría un golpe directo y muy contundente. Entonces, generalmente el balón resiste. Por esa parte no habría ningún inconveniente. ¿Cómo identifico si el balón se rompió? Como lo rellenamos de azul de metileno, este azul de metileno al romperse se libera al intestino. Al liberarse el intestino, la orina se torna verde. Cuando usted orine verde, 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 ahí sabemos que su balón se ha roto y tenemos que sacarle el balón por emergencia o de emergencia para que no haya ningún inconveniente y no tengamos que operarlo. Porque todo el procedimiento es por endoscopía, con sedación. O sea, el paciente se echa un ratito, está el anestesiólogo, está el gastroenterólogo, el cirujano, se le anestesia al paciente y se coloca el baloncito, ¿sí? Y el paciente no recuerda ni siente nada. Después se despierta, está un poquito mareadito, unos 15, 20 minutos, y de ahí puede retirarse a su casa. Y lo ideal siempre es invitar a un acompañante para que pueda irse con el acompañante a su casa, ¿sí? Esas son las principales complicaciones que se han visto en 3.400 pacientes. Por ejemplo, náuseas y vómitos, ¿sí? En la primera semana, dolor abdominal, y el balón puede muy, muy poca vez, en 2%, imagínense, es muy poco. Desplazarse o desinflarse, pero en nuestro caso, esta es una serie internacional, pero en nuestro caso no ha sucedido. Hasta ahora todos nuestros balones, que son más de 100 balones colocados, por mi persona, están bien, bien, bien colocados. Así que por esa parte no habría mayor inconveniente, ¿sí? Deshidratación puede ser porque el paciente a veces toma agua y le da náuseas, sin embargo, le damos una dieta especial y una medicación especial que tiene que tomar antes y después de la colocación del balón, ¿sí? Esa es una información muy importante. Aparte de esto, tiene todas estas indicaciones para la colocación del balón. Y una pregunta importante, que le podría, que siempre me hacen es, doctor, ¿y cómo es el seguimiento? El seguimiento es a los 10 días, un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Estos seguimientos están incluidos dentro del paquete de colocación del balón. Así que cualquier duda o pregunta me la puede hacer por WhatsApp o por mediante mi secretaria, no habría ningún inconveniente. Saludos, que tenga un buen día o una buena noche si lo está viendo a esta hora.